Bien, ¿a quién no le gusta la pasta, señores? Pues atentos, mira, hoy vamos a cocinar este tipo de pasta, papardelle, y lo vamos a hacer, por aquí tengo pato, por aquí tengo unas cebollitas confitadas y lo vamos a hacer con una salsa muy rica que yo creo que vosotros no conocéis. Ya veréis, yo tengo a Teo que me va a explicar dos salsas vamos a hacer. Una de carne, que si quieres ponemos ya, perfecto. Que vamos a hacer la salsa de carne con jugo de carne, con mantequilla, chalota, azúcar y vinagre de sidra. Pues venga, empezamos cómo hacer esa salsa. Tienes la chalota en la cazuela. La chalota picada, añadimos la mantequilla. Oye, esta salsa nos vale para cualquier tipo de pasta, ¿verdad? Sí, es una salsa agridulce que al pato le va muy bien. Ah, vale. Está muy rica. Salsa agridulce para la carne de pato. Bueno, este es uno de los platos de pasta que tienen en este restaurante, pero bueno, si os digo la lista, hay... Espera, hay, espérate, ¿cuántos hay? Te voy a decir. Bueno, no los voy a contar, pero hay muchísimos. Venga, voy a seguir atenta. Ahora os cuento algún otro. El azúcar. Mantequilla, chalota, que es esa especie de cebolla, ajo, ¿o qué? Sí, es un injerto entre la cebolla y el ajo, efectivamente. Vale. Echamos el azúcar y nos falta por añadir que el vinagre y el jugo vinagre. De carne. Exacto. Vinagre no del fuerte de Módena, ¿no? No, uno más flojito. Es un vinagre de manzana suave. Vale. Pues este va para la cazuela. Exacto. Oye, nos viene bien aprender una salsa para la pasta, que a veces estamos, a todos nos gusta cocinar pasta, pero siempre las mismas. Sí. Aquí no, ¿verdad? En el restaurante vuestro. Aquí tenemos mucha variedad, gracias a Dios. En Tataglia hacéis salsas muy diferentes. Sí. Bueno, tengo yo aquí una, espérate, que me gusta a mí. A ver si la encuentro y os la cuento. Hay con almejas, con pato, con aguacate, con langostinos. Con berenjena. Uy. Me habéis pillado con la carta. Lo mezclamos bien. El vinagre y ahora que nos falta, incorporarle el caldo de carne. Pues ya lo tenemos. Señores, esta salsa está hecha. Bueno, está hecha. ¿Tiene que cocer cuánto tiempo? Ahora a fuego lento, unos 15 minutos. Y la dejamos. Y mientras, les vamos a enseñar lo que va a rematar el plato, que es un jarabe de naranja, ¿no? Un jarabe de naranja. ¿Qué se hace con? Añadimos con naranja y azúcar. Zumo de naranja, natural. Natural, le dejamos, sí puede ser, ¿no? Le dejamos reducir 3/4 partes. Bueno, no sé si se han fijado, tenemos por una parte nuestra salsa con el jugo de carne y con la chalota y por otra estamos haciendo lo que va a rematar la pasta, lo que va a llevar por encima, que es un toquecito de naranja. Zumo de naranja y azúcar y ya está. Y nos falta poner a cocer la pasta, ¿verdad? Que la tenemos por aquí. Sí. Que sois especialistas, ¿cómo la cocéis? ¿Agua caliente? En agua caliente con sal. En un segundito la ponemos. ¿La echamos? Echamos si quieres ya la pasta. Sí, perfecto. La vamos a ir poniendo. Venga. Y luego vamos a ver cómo quedan esas dos salsas. Así que yo creo que os voy a enseñar. Teníamos por separado nuestra salsa con jugo de carne, nuestra forma de rematar la pasta, la naranja y por ahí la pasta cociendo. ¿Te parece, Yolanda, que esperamos a ver que se cueza la pasta y se terminen las salsas y terminamos nuestro plato ahora? Bueno, pues seguimos cocinando, ya saben, hoy tenemos pasta, papardelle con ragú de pato y cebollas. Último detalle, Inés, ese punto final. Pues mira, vamos a empezar sacando la pasta, que la tenemos ya al dente, hecha. Y aquí en esta sartén, ¿qué tenemos? Aquí tenemos el solomillo de pato. Que le estamos dando, ¿qué? Una vueltecita, ¿no? Eso, vuelta y vuelta. Le vamos a rehogar un poquito, unas cebollitas en acheto, una pizquita de sal. Ya veréis. Ya veréis qué fácil. Sazonamos de pimienta. Por cierto, pasta para los deportistas. Mañana, los del Madrid, los del Barça, un buen plato de pasta y ahora sí van a jugar. Por aquí creo que hay del Madrid, del Barça, ¿no? Tú del Barça. Del Barça. Por aquí del Barça. Y además estamos cerca del Bernabéu. Estamos en un restaurante que está muy cerquita del Bernabéu, así que mira. Ahora añadimos la salsa agridulce. La salsa que teníamos hecha de antes. Exactamente. Con el juguito de carne, con la chalota. Y nos falta poner la pasta, ¿no? Exacto. El solomillo poco hecho, que no cueza mucho. Y la pasta. Mira qué rápido va esto. La pasta ardente. Y esto es saltearlo, darle unas vueltecitas, ¿verdad? Exactamente. Lo que no les he contado yo es que estamos en un restaurante italiano fuera de lo normal. Que aquí no hay pizza, que no hay espagueti boloñesa, sino que hay una cocina italiana, pero más creativa. Italiana. ¿Nos vamos a emplatar? Venga, vamos a emplatar. Nos vamos, chicos, porque tienen más platos para nosotros. Mira qué equipo más bueno tengo. Por aquí tenemos nuestros papardelle. Por aquí tenemos, ¿qué era esto? Un tagliatelle con carabineros. Qué bueno, ¿y por ahí? Un pajaeno. Pajaeno. Mira, pues así yo creo que me voy a despedir. Bueno, vamos a rematar nuestro plato, porque teníamos la salsita con el jugo de carne y nos falta ponerle por encima
el jugo de la naranja, ahora, ¿verdad? El caramelo. El jarabe de naranja. Ahí. ¡Uy, qué rico! Para rematar. Y decoramos un poquito de cebollino y con esto nos despedimos. Muchas gracias, mira, mira qué cuadro. Inés. Estupendo cuadro.